Bueno, pues Antillas Menores, Islas Vírgenes y Puerto Rico, como dije al inicio del programa, en senda de posible depresión. Llegaría a República Dominicana el miércoles, es decir, mañana, tal y como yo dije. Ya por eso hay 20 provincias en alerta por el potencial ciclón tropical. Sí, ya eran 10, pero ahora se elevó a 20. Y este ciclón tropical, que es la número 6, fue ubicado a 685 kilómetros este-sureste de Isla Saona, a unos 480 kilómetros al sureste de Ponce, Puerto Rico. Y ya ustedes saben que cuando le hablan ustedes de Isla Saona, Puerto Rico, le están hablando de Dominican Republic. Bueno, entonces voy a dar a conocer sus vientos máximos. Se estiman hacia el oeste, noroeste, a unos 28 kilómetros, 55 kilómetros por hora. ¿Quiénes están con alerta? Hay tres tipos de alerta, ¿verdad? Ustedes la están viendo en pantalla, alerta roja, alerta amarilla, alerta verde. Los que estamos en alerta verde debemos tener cuidado porque pudieran producirse lluvias abundantes que desborden a aquellas personas, las ponen en peligro, las cañadas, los ríos, los arroyos, se prohíbe la pesca y hay que tomar medidas porque si las lluvias son persistentes por más de 24 horas, se pueden producir inundaciones y deslaves. ¿Cuáles son los que están en alerta verde? Bueno, está La Vega, Santo Domingo, Espaillat, Monte Plata, San Cristóbal, Distrito Nacional, Monseñor Noel, Puerto Plata, Monte Cristi, Hato Mayor, Sánchez Ramírez, la provincia Duarte, que nunca se queda, especialmente el Bajo Yuna, Santiago y Hermanas Mirabal. Entonces, la Dirección General de Meteorología, la Oficina Nacional de Meteorología, dice que por posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas a nivel rural y urbano, las provincias en alerta amarilla son la Altagracia, María Trinidad Sánchez, San Pedro de Macorís, La Romana, El Ceibo y Samaná, son 6. Nosotros pues 14. La Oficina Nacional de Meteorología prevé que los valores de lluvia estarán oscilando sobre los 100 a 125 milímetros, pudiendo llegar a 150 milímetros, o sea que pueden desbordarse nuestras presas. Hay un gran periodo de sequía, vamos a verlo por una bendición, pero aquellos que viven en el campo, en la orilla de los ríos, en las márgenes, es un problema. No es lo mismo el país del que vive en un quinto edificio, en un edificio en el quinto piso, venteavo, ¿entiendes? Que el que vive al lado de una cañada, porque la necesidad lo puso a la orilla de los Amas y demás. El COE anunció que ya debe iniciarse la evacuación por prevención en el día de hoy, por el potencial ciclón tropical que incidirá en el país desde la madrugada de mañana miércoles, como le dije. Así lo dijo el director del COE, el general Juan Manuel Méndez. Digo que la Defensa Civil, Fuerza Armada, están trabajando para eso. Este fenómeno atmosférico se está fortaleciendo. Dice que la alerta de mayor cantidad de lluvias son para las provincias que están en amarilla, que en el día de mañana, si comienza en la madrugada la lluvia, podría pasar a roja, y ya la roja usted sabe que cuando hay deslizamiento, inundaciones y se prevé rápidamente las evacuaciones en los refugios establecidos, que este evento podría traer ráfagas de viento, lluvias abundantes y dice él que la población no debe descuidarse. Seguimos, señor director. Bueno, Agricultura dice que ya están las importaciones de pollo para abastecer a la población. El problema, presidente de la República, no es que tengamos ya anunciada la importación, que yo dije que esa es una solución, ¿verdad? Y que estoy de acuerdo con ello. Porque si se cayó la producción de cerdo, Si no hay, aunque Limber Cruz lo negó, el ministro de Agricultura, hay escasez de pollo y está caro porque está entre 90 y 100 pesos la libra. Vaya a comprar, yo compro todos los días. ¿Usted no lo sabía eso? Cómprate una librita de pollo en el supermercado porque está entre 90 y 100, entonces no se puede eso. Entonces, bueno, hay escasez, se está reduciendo. Bueno, pues vamos a hacer algo muy sencillo. Vamos a importar pollo. Ahora puede venir aquí, señor director. Ese es mi primer comentario breve, no el principal. Eso está bien, presidente. Lo que usted tiene que evitar es lo que le ha pasado a todos los gobiernos desde que se fundó la República. Para resolver un pequeño mal, tratar de hacer un gran bien, no hacemos ningún bien y generamos un gran mal. ¿Por qué? Hay mafias que se mueven alrededor de la importación de pollo. Y por lo general, cuando se importan, se perjudica al productor nacional. Y eso lejos de hacer, porque el objetivo de la importación es hacer que el pollo, su libra, abarate los costos y que usted pueda conseguir, como compraba antes el pollo, entre 40, 50 pesos la libra, que eso debiera ser lo correcto. Después que se trae, tenemos la bondad del pollo barato momentáneamente, cuando cesa la importación se dispara el precio del pollo y fácilmente podemos tener una crisis y tener una libra de pollo que le cueste a uno 110 y 120. Y le digo algo, el pollo es la carne de mayor consumo en el país. Si tenemos problemas con la carne a nivel porcino, si hay un limitado consumo a nivel vacuno, pues entonces el consumo de pollo es la mejor. Y nosotros hemos tenido una crisis en los últimos tiempos, los productores quejándose del encarecimiento de los materiales con el que se alimentan los pollos y los porcicultores han estado quejándose. Bueno, y hay ahora mismo una crisis que no se puede negar. La suerte que el presidente se sentó ayer y dijo, no se preocupen pueblo dominicano y productores de cerdo. Ahora la peste porcina africana nosotros la vamos a enfrentar. Tuvo que salir él. He notado que el presidente ha tenido que salir hasta hacer él mismo sus anuncios, porque no tiene vocero. Ese era el precio que yo decía, señor presidente, de poner una speaker como la megadiva, sacarla de chévere a poner a dirigir algo tan importante como ser la vocera de la presidencia de la República. ¿Cómo que se llama la que era esposa de Atuey? Miriam Germán. Entonces, que estuvieron ocultando y negándole, no debieron negarle al presidente. Si desde el principio el presidente le dice, mire presidente, la fiebre porcina africana está aquí. Entró por Haití, por Dajabón, ¿sí? Y comienzan a hacer lo que el presidente hizo ahora. No llega a más de 15 provincias y sabrá Dios hasta dónde se expandió. Y no se tiene que hacer ese sacrificio masivo. La suerte que el presidente, para 18.000 cerdos que fueron sacrificados ahora, ya él dispuso 39 millones de pesos. Y dijo, no se preocupe, le vamos a pagar. Eso sería bueno y lo felicito, señor presidente. Pero el problema es que hay otra gente del campo que el que produce cerdo también vende su chivito, que se la averigua en la agricultura y pudiera sustituir una cosa por otra, pero hay aquel que solamente produce cerdo. Muy bien, se lo eliminamos y le damos lo que necesita. Por cabeza, los 2.000 primeros le vamos a dar que a esos 2.000 primeros productores que le van a dar los 39 millones de pesos. Si hacemos un cálculo, simple, porque a mí me gusta la matemática, si esos 2.000 estos 39 millones, entonces quiere decir que le están dando por cada cerdo 19.500 pesos, más de lo que escuchamos que una persona como máximo después de producirlo 15,000 pesos, 12,000, 13,000, le están dando por encima para que pueda recuperarse por cada unidad. Lo importante es qué va a pasar después. Se blindaron las fincas, los centros de producción de cerdo que no han sido contagiados. Se estableció ese cerco epidemiológico porcino, si pudiéramos llamarle así, donde se ubicaron los focos. ¿Por dónde entró la fiebre porcina? Y mire, yo lo que soy un abogado, pero yo me pregunto es, ya la gente de agricultura, la gente que son expertos en porque no podemos mentir. ¿Cuándo fue la última crisis? En el 79, con don Antonio Guzmán. Eso quiere decir que del 79 nosotros tenemos la fiebre porcina aquí, que no se había manifestado como ahora sí. Entonces nosotros tenemos experiencia. Busque la gente que tiene experiencia, establezca esos cerdos para ellos caer en el tema de los pollos. No permita, señor presidente, que muchos crezcan porque se establecen mafias que viven de la especulación. El permiso para importar lo consigue un grupo, perjudican a los pequeños productores. Y ahorita tenemos también, además de tener un problema de producción a nivel mundial, porque ya Estados Unidos, China y todo, no aceptamos nada de cerdo que venga de República Dominicana. Entonces no podemos nosotros permitir que entonces también el pollo, después de esta crisis importando, un grupo de pendejos se haga millonario y comience a beneficiarse de eso. No podemos permitir eso. Usted tiene que cuidarse y blindarse. Y el que metió la mano, sacarlo de mano, pie y una patada por allá atrás y para allá. Y ahí entra un temita, y me tomo este traguito. Breve. Yo le dije a mi amigo, después de esta llamadita, déjame poner esto que se escucha, lo tenía en vibrador, milagro, y no te estaba escuchando la llamada. Buenas noches, dígame mi querida. Sí, buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios. Me habla de aquí de Víctor Valle. Señor Luperón, para hacer una llamada al regulero, que este regulero no abre la llave, aquí no se está cogiendo agua. De noche no se está amanecer cogiendo cubito de agua, cuando suele abrir la llave. ¿No le está llegando agua a ustedes? En Negro de Luperón, en Víctor Valle. Y si en el día que suele abrir un día en el día, nadie la coge porque un chorrito que no llega a ninguna, no llega a ninguna por ningún lado. Y no se está amanecer cogiendo cubito de agua cuando quiera mandar a abrir la llave. Eso es muy fuerte, eso es muy fuerte, eso no lo aguanta nadie. Ellos están mandando contratos de agua a 300 pesos, están poniendo en alguna casa, ellos están poniendo contratos de agua, porque su remedio un contrato de agua de 300 pesos. Bueno, pues ahí está su llamado a INAPA, que ahora es muy eficiente cobrando, lo veo cobrando y cortando, eso es lo máximo. Entonces yo recomiendo que comiencen a distribuir el agua con equidad y esos sectores de gente humilde necesitan su agua también. Buenas noches, Winston Cepeda, adelante, dime. Bueno, Dios bendiga. Sí, dime. El coronel de la media aquí en San Francisco tiene que ser un poco más coherente, más consciente con el ciudadano. ¿Qué pasó? Hay gente que salen a las 6 de la tarde de trabajar y ellos ahora se han cogido la tarea de salir después de las 6 de la tarde. Tú hay que venir a trabajar, pero no es tanto a eso. No le dan una prórroga, por lo menos, lo vientan, póngase en casco y eso no es. Quítese la llave, súbale el motor por la grúa y lléveselo. Eso no es la forma. La forma es darle una charla, hablarle como la gente. Hermano, mire, usa el casco, le vamos a dar un chance por hoy, lo que sea. Mañana no lo que le va a decir casco, pero no como los salvajes. Tienen que coger curso, por lo menos, de hablar con el ciudadano. Por lo menos decirle, pues, una charla, use casco, esto, aquello, pero no de que quite la llave, suba la grúa. No, eso no es la forma de un agente policial. Al coronel Jiménez, que por lo menos le instruya a su agente, que por lo menos tenga conciencia. Yo vi un hombre ahorita, Diógenes, que venía con unos platanitos, yo no sé de dónde, de un campo. Y ahora se han puesto yo en Saicedo, ya ves, tú es que viene a trabajar, le quitan los motores. Entonces le deja al pobre hombre así, con los platanitos al hombre, un hombre de ley. Eso no es posible. Por lo menos denle un chance y le díganle, por lo menos mañana, no quiero verlo sin casco, pero no lo dejen a pie, soy feliz. Estoy de acuerdo contigo. Y noté algo al coronel Jiménez. Coronel, si ustedes se ponen a recaudar cuarto para el Estado, yo lo veo bien. Si ustedes hacen operativo por casco protector, yo lo veo bien, pero no dejen la ciudad sola. A las 5 yo iba bajando por la avenida Presidente Antonio Guzmán Fernández y había un tapón desde la Gaspar Hernández hasta salir a Mirabel. Ustedes no pueden dejar eso ahí. Ustedes saben que están construyendo en Palmares. Ustedes saben que a esa hora están esos comercios que ponen los camiones, que a propósito no le han puesto la multa, no han ido a supervisarlo, no le han mandado la carta. Yo le he hecho muchísimas recomendaciones. Fájense con esa gente, no importa que ustedes comiencen a afectar intereses. Y no dejen eso solo, señor, por estar haciendo operativo. Ahí hace falta agentes de la DGC permanente para que ese tapón no se lo coma uno. Un tapón desgraciado y un estrés del carajo. Hasta que no hagan circunvalación, eso es un foco. Por eso se apagó ese semáforo, gracias a Dios que se dañó un día y tuvieron que apagarlo y se demostró que a partir de ahí el tránsito fluye bien, pero si hay agentes, porque ahí está el Banreserva, ahí está el BHD, ahí está Palmares, ahí está el Manantial, y hay una serie de negocios y toda la cuestión de negocios está por ahí. Y si ustedes no tienen un operativo permanente, eso es el diablo, no lo aguanta nadie eso. Ustedes no pueden abandonar porque están buscando cuarto para allá, la ciudad ha vuelto un caos. Su responsabilidad principal es esa, coronel. Y le hago el llamado, yo sé que usted es un hombre bueno, pero no puede abandonar una cosa por estarle buscando cuarto al Estado para usted permanecer aquí. Usted es un hombre bueno y coherente, mantenga su coherencia y ponga a esos pendejos a trabajar ahí, que son amigos míos también. Buenas noches. Nada más es buscar cuarto y que haya atrás la gente, buscar con protector. Hay que cuidar, porque esta ciudad está encogestionada. Vamos a ayudar al alcalde y a obras públicas, pero lo dejamos todo a ellos también. Dime, hermano. Yo voy a renunciar del PRM para que tú me des el trato que tú me dabas antes. No. ¿Oíste? Adelante, este programa es tuyo, dime. Mira, Pitágoras, yo que está jugando. Oye, Pitágoras, yo le hago un llamado a la gobernadora, al senador Franklin Romero, a los diputados que no salen, que nada más se vieron las elecciones. Me voy a coger ese chance yo. Así que ONG, ese coronel está haciendo un daño al gobierno de Luis Abinader. ¿Tú sabes por qué? Porque eso me da más molesta a la gente de trabajo. El que viene con un platanito, el que viene con un martillo, que viene de echar es con la gente que ellos le hacen daño, que lo molestan. Le está haciendo un daño a la gestión de Luis Abinader, ese coronel aquí. Y la gobernadora está callada. Ese hombre hay que sacarlo de aquí. Oh, pero ven acá, entonces el hombre de trabajo está condenado nada más a ser maltratado por la autoridad. Dios mío, pero ¿qué es lo que pasa? Pase buenas noches, hermano. Buenas noches. Y excúsame. No, muy bien. Es que bueno que nada más soy yo que me incomodo, que se unen ciudadanos. Buenas noches, dime, hermano. Buenas noches. Porque no es fácil. Usted encima de los tapones, encima de más, venga, ¡pa! Ven, una multa, nada más para eso que sirve. No, para eso no. Te paso, hermano, Orlando. Sí, la principal misión de la DGC, de acuerdo a la ley 6317, que para eso se modificó la 241, es precisamente el ordenamiento, por eso se llama Dirección General de Tránsito Terrestre, que yo cuánto y demás hierbas aromáticas, para ordenar. Dime, hermano, adelante. Winston tiene una bujía buena, ¿o yo? Sí. De verdad que ahora, Winston, si tú renuncias, la botellita, mándala para acá que yo la cojo callado. Sígueme diciendo. Yo, ¿verdad? Porque yo no digo nada. Mira, yo no me jodo con dinero de botella, dinero sucio. Si es sucio, hazme un cheque y échamelo aquí. ¿Tú me entiendes? Y no le pongo la mano y le digo a mi hijo, ven, mijo, déjalo ahí para que tu abuelita lo cambie. Y ahí yo no le puse la mano, dinero sucio, ¿verdad? Dime, Orlando. Sí, porque hay que decir la verdad. Sí. Da vergüenza, mire, que San Francisco de Macorís esté atravesando con esta situación tan difícil, con esta gente delante. Sí, fuerte. Óigame, mi hermano, óigame. Usted va, y óigame, es algo que tienen que hacer un acuerdo, una reunión entre la alcaldía y la DGC, porque óigame, usted va a Nagua, que es un pueblecito chiquito comparado con San Francisco. Una sola calle principal, sí, hermano, y callecitas. Óigame, es una sola organización. Usted ve letreros donde dice no estacionarse de este lado. Usted dice una sola vía, no doble parque. Óigame, ¿y usted la compara con San Francisco? San Francisco tiene la tercera capital supuestamente del país. Óigame, eso da cuenta que en algo esté más organizado que San Francisco de Macorís. Y ahí se cumple la ley, porque hay un coronel, óigame, que es jodón, sí, yo acá muchísimo temor en el cerco, le llama Toribio, coronel Toribio, oiga, porque es una persona que ha puesto ahí, él mismo sale, se monta en su guagua, y si lo ve más estacionado, dice, oiga, me conductor, para que esté bien. Ahora, si lo hace dos veces, olvídese que viene y le pone su multa, porque se la merece, pero es una persona que no es de oficina. ¿Usted me entiende? Correcto. Que copie el de aquí, aunque sea, escúchale, que pongan aunque sea un ejemplo de, y que cojan ese ejemplo de esa gente. Que no solamente no para recordar fondo. En esa Salcedo, doble parking de lado y lado, es una cosa del otro mundo. Y es verdad, estamos hartos de decírselo, estamos hartos. Y le hemos dicho los puntos donde se paran siempre. Y esos centros de... O déjame hacerte una pregunta, Orlando. ¿Será que esos centros de bebedera pagan algún peaje? Que lo dejan parquear los vehículos en el frente. No te agaches, oye, pero se salió con usted. ¿Qué? Buena cara, Orlando, no te me mando, usted es un hombre guapo. Buenas noches, dígame usted. Buenas noches. Sí, dígame, hermano, hábleme un poquito más fuerte para escucharle, como lo que usted es un hombre, dígame. Yo pensando así, Pitágoras, oyendo el comentario que tú hiciste sobre las peores porcinas, sí. Este gobierno es un gobierno que no pega una, porque... Hace más de 3 meses que los productores de cerdo de la línea Noroeste estaban declarando que se estaban muriendo cerdos en los pastos y cosas, y no se sabía de qué era. Y lo estaban ocultando. Así, por ejemplo, esos son, yo pienso que son estrategias del gobierno, declarar 14 o 15 provincias que tienen la enfermedad, porque aquí en la provincia de Duarte no se ha detectado el primer caso. Que tú has oído a alguna gente que ha presentado posibilidad donde se le ha muerto cerdo. Bueno, aquí no, entonces, aquí llamaron, no, espérate, aquí llamaron, porque tengo buena memoria, un señor que le pararon unos camiones. No cerdo de patio, pero sí. Pero con el hambre que está pasando la población, los cerdos que se han muerto son muy pocos. Entonces, esos cerdos, cuando tú haces un cerco epidemiológico donde se aparece un poco, tú tienes que dejar 1 kilómetro a la redonda, o sea, eliminar los cerdos 1 kilómetro a la redonda, aunque estén sanos, para erradicar totalmente el contagio. ¿Qué debe hacer el gobierno con esos cerdos que están sanos? Repartírselo a la población que está muriendo de hambre. Este es un pueblo que está pasando hambre ahora mismo. Entonces, esa estrategia de pagarle de esa forma a los productores se presta a corrupción, porque no hay control. Tú puedes reportar que se te murieron 50 cerdos, componerla con funcionarios de los que están locos por coger dinero y que sean 20. O sea, sí, que es una situación que el gobierno no la ha enfrentado como ha debido. Además, ellos cancelaron la mayoría de los técnicos que tenían un control. Tú sabes que eso, hay unos técnicos en agricultura que son veterinarios y asistentes veterinarios que generalmente son técnicos que deben ser intocables. ¿Por qué? Porque son técnicos que no son políticos, sino que hacen un trabajo técnico de visita a los productores de cerdo, a los productores de ganado, a los productores caprinos, para darle asistencia técnica y orientarlo en torno a lo que sanitariamente puede ocurrir. Sí. Entonces ellos cogieron, cancelaron la mayoría de esos técnicos y metieron gente ahí sin ningún conocimiento. Entonces ahí estamos pagando, el pueblo va a pagar las consecuencias porque... ellos lo van a eliminar todos los cerdos, estén sanos o estén vivos, porque este es un gran negocio para el gobierno, representa un gran negocio para el gobierno y para esos empresarios, esos sectores empresariales que representa este gobierno. Entonces el pobre que tiene eso como una alcancía de tener 2 o 3 cerdas madres para producir lechones, que se lo lleve el diablo, como vulgarmente dice la gente. Muchas gracias. Es cierto, el análisis que tú haces es totalmente correcto. Le damos los cuartos, pero yo decía ahorita, ¿qué van a hacer esa gente después? ¿Cuál es el plan que hay? Eso que él decía de las cerdas madres, de los ¿cómo le llaman? De los padrotes para la producción. ¿Qué van a hacer esa gente? ¿Hay un plan para que después que le dan el dinerito, porque eso requiere de un tiempo, para generar una nueva producción que con la alimentación pues lleve menos tiempo, ¿Qué tiempo lleva de producción para ponerlo a nivel de engordarlo y venderlo? 3, 6 meses, no sé bien. Entonces, para que se haga en menos tiempo, con la alimentación que se le da, se les van a proporcionar a ellos esas cerdas madre, le van a dar padrotes para poder seguir la producción. Eso sería interesante. Y algo que yo recomiendo finalmente. Señor presidente, usted va a traer pollo importado. Le tengo la solución para que no haya ningún tipo de especulación, que los permisos, que los grupos que se hacen mafia para hacerse millonarios con la importación, que siempre es un grupito igual en todos los gobiernos. Llévelo a Inespre, activa Inespre, dele pollo carajo barato a todo el mundo. Llévelo, reviva los puestos de mercado en agricultura. Dele vida a eso que estaba perdido. A los comedores económicos, porque la gente coma bueno, bonito y barato. Lleve pollo. Vamos a aprovechar y demuestre su voluntad ahora.